you yeah. Esto no es un viaje a las estrellas. Aquí comienza el grito del silencio. Buenas tardes. ¿Cómo andan ustedes? Jueves. 18 de junio de 2015. Comenzamos esta nueva edición de esta propuesta, de esta idea bajo esta consigna, construir juntos el conocimiento, como decía el maestro Pillón Rivière. En los controles, mi compañera, la responsable de la puesta al aire y la musicalización, a mi carril. ¿Quién te habla? Tony Miglianelli. Vamos a estar hasta las 16 llevándote lo mejor de nosotros. Bajo una sola consigna. Ser honestos intelectualmente, con nuestras falencias, con nuestras discrepancias, con nuestros mambos propios de nuestra subjetividad. Pero honestidad intelectual, ni lo dudes, no te quepa la menor duda. Y hay muchas cosas que vamos a hablar hoy. Vamos a posiblemente a tener un reportaje interesante con una querida amiga, una dirigente docente porque nos sigue ocupando este tema la educación como una, uno de los pilares de la revolución que tanto hablamos ayer. Recién le decía a Ami, digo, pues, che, este Papa siempre me está diciendo, me está siguiendo. Ayer hablamos, la revolución, ¿qué revolución queremos? ¿Cuáles son nuestros deseos? ¿Queremos vivir así? Y hoy el Papa hace todo una presentación de una... Antes le llamaban encíclica, no sé si. No, no, no lo leí, vi, vi los títulos, ¿no? Ah, sí, una nueva encíclica. Laudato si alabado seas, dice. Bueno, la verdad que escuchar a un, un papa chamullando en latín, villero, tipo de, de andar pisando, de apoyar los codos en el estaño, como se dice en Buenos Aires, suena raro, pero bueno. Vamos a comentar algunas de las cosas que también dijo el Papa Francisco. Cuando hablamos del de Papa Francisco, no lo hablamos desde una simpatía ideológica, ¿eh? que queden claros. No tiene nada que ver. Es el Papa. Y hay un montón de gente, millones en el mundo, que creen. Entonces, es como si hablara, no sé, un presidente de gran importancia el estado vaticano es un es un estado sí bien eso desde un lugar pero primero vamos a arrancar con, con nuestras vías de comunicación porque nosotros estamos dentro de un coqueto estudio que se llama enrique santos disépolo en la radio mural, la 91.1, la voz comunitaria de Chipoletti, de la región, la cual pertenece a la biblioteca Bernardino Rivadavia en Chipoletti, en la provincia de Río Negro, Patagonia, Argentina, nuestra querida y amada Patagonia. Mirá si tendrá importancia la Patagonia, que en cierto modo están prendiendo... Ya serían, estaba el movimiento de acción chubutense, estaba el movimiento fueguino, en Santa Cruz no recuerdo, pero ya se van sumando distintos movimientos provinciales como esto que ha formado el actual gobernador. Lindo, feo, bueno, malo, el tiempo dirá, el tiempo dirá, porque esta vieja discusión que se da, vieja, eh, entre partidos nacionales, y partidos provinciales es más vieja que la injusticia. Lo que sí te puedo decir que algunos partidos provinciales tienen tanta hegemonía en su zona que llevan muchos años. Mirá lo más los Rodríguez A, ahí en San Luis. Fíjate el Movimiento Popular Neuquino. Yo no sé si el MPN no es uno de los más antiguos, que surgió precisamente porque todos tienen así una onda peronista, se han formado, en la época creo que el peronismo estaba proscripto, allá en los 60, y después, bueno, la condición era volver al tronco peronista cuando se restaurara ese partido que estaba, como te decía, proscripto. Los del, los del movimiento popular neuquino les gustó y dijeron, no, nah, no volvemos. Entonces, hay una Patagonia que está... Empezando, ¿no es cierto? Pues fíjate, ¿no? Neuquén, Río Negro, dos partidos provinciales, el donde comienza la Patagonia. Algunos incorporan geopolíticamente también a La Pampa como parte de la Patagonia. Antes era toda una discusión, solamente Río Negro, Neuquén, Chubut y Santa Cruz y Tierra del Fuego. Pero bueno, más allá de estas cuestiones políticas más allá del gran, de la gran designación para la candidatura presidencial en las próximas PASO, con vías a las elecciones generales, eh, Randazzo se quedó sin nada. Y, y cuando uno se queda sin nada, tiene dos caminos, o se va, o... Trata de capear el temporal hasta que termine la gestión, como lo dijo. Me parece digno lo que hace. Se va a quedar y mandó una carta. No sé si hace falta publicarla, pero a lo mejor lo hizo para disimular o para blanquear algún tipo de, de malentendido, entre comillas, ¿no? Así que eso vendría a ser a nivel a nivel político. El gran la gran este la gran noticia en el día de ayer y hoy que nos interesa hablar de, de educación vamos a, a recordar a un, a un pensador a un filósofo a un escritor a un hombre si bien con cierta formación académica, pero con una, una gran dosis como autodidacta, me refiero a Stanilauso Zuleta, este filósofo, escritor y pedagogo colombiano, ¿sí? célebre especialmente en el campo de la universidad, en la cual dedicó toda su vida profesional. Luego te voy a contar una carta que le manda a los docentes, a los maestros, que tiene tanta vigencia, tanta vigencia, tanta. Y el frío es otra de las novedades, ¿no? Lo habían anunciado los pronosticadores que iba a ser frío. Miércoles en algunos lugares hasta 10 grados, bajo cero. No sé acá en Chipoletti, supongo que... Bueno, Chipoletti no tiene tantos problemas de subidas y bajadas como tiene Neuquén. Transitar en Neuquén es un riesgo. De hecho, casi rocé un auto que estaba delante mío, que quiso doblar hacia la derecha, luego se dobló para la izquierda, eh, en la esquina cercana a mi casa, donde hay hielo, ¿no? Así, afortunadamente, ni, ni siquiera hubo una marca. Lo más cómico era que ese auto llevaba una maestra que iba a mi casa a verme, eso es lo más, lo más cómico. Pero más allá de esto, el hielo en las esquinas, por eso hay que tener mucho cuidado. No apretar el freno en demasía, utilizar la caja de cambio, sobre todo los autos que, tienen, que van a Nasta, los diésel es otro. Pero bueno, tocar golpeando, ¿eh? toquecito. Así, toquecito. El freno. Nada de apretar el freno porque te vas. Y tampoco meter un rebaje fondo de tercera, segunda. Cuarta, tercera, porque el otro te va a quedar patinando sobre el hielo y te vas a deslizar. ¿Sí? Sobre el hielo hay que andar despacito, con calma. Bueno, vos sabés que en Chile se está disputando, sos consciente que se está disputando la Copa América. ¿Sí? Y han aparecido como siempre las vivezas criollas con respecto a este viejo encono podemos decir hay bronca entre argentinos y chilenos en muchos órdenes y también en lo deportivo puede ser no es cierto pero luego te voy a hacer escuchar un cantito que ha acuñado sectores de la hinchada argentina, que lo está cantando precisamente allí, y te voy a hacer entonces, a partir de allí, un recordatorio de otros cantitos, porque nosotros somos los guachos pistolas, ¿no es cierto? Siempre somos los guachos pistolas. Nosotros parecemos, viste, ya los brasileños se quedan cortos, ¿no? Nosotros, un mejor de un mundo. Y así nos fue y así nos va. Entonces te voy a hacer un recordatorio, viste que a mí me gusta ir un poco a la historia para recordarte otros cantitos que realmente nos deberían dar vergüenza. Pero bueno, eso lo vamos a hacer después de nuestras de nuestras ceremonias, como hacemos siempre, del mat, etcétera, etcétera. Si vos te querés comunicar, mandarnos mensajes, ya sea mensajito de teléfono o WhatsApp, tenemos dos. Hay uno que lo maneja AMI directamente, es el 155 09 3363. 155 09 3363. Y hay otro que lo tengo directamente a mi lado, acá al lado de.

En línea abierta, ¿sí? Acá no hay filtros. Solamente lo único que pedimos es un marco de respeto para emitir las opiniones, pero después tenés vía libre para decir lo que quieras. Si la onda la 91.1 no llega lo suficientemente lejos, está internet. www.radiomuralfm.com Punto ar. Y el Facebook, como siempre, el grito del silencio, ¿eh? ahí nos encontrás para mandarnos los mensajes. Como lo hacemos habitualmente, nuestro cariñoso saludo a todas las amigas y a los amigos que nos están escuchando. Acá a las chicas de la biblioteca, que siempre nos mandan mensajes, nos traen facturas, nos traen sanguchitos, a mí y a mí. Nos traen un cortadito, siempre, ¿no? Eh, realmente, así de a gusto trabajar en tanta camaradería. Van al kiosco, van a Media Cuadra, ahí a la Tanita, y siempre traen algo y lo socializan con nosotros. Realmente es, es el ambiente de acá de la Biblioteca Rivadavia. Y también nos mandan mensajes para que repitamos y repiquemos para que vos lo escuches. sí. Así que saludamos entonces. Desde aquí, a las amigas y a los amigos que están conectados. Un montón, qué cantidad de gente que está conectado. Andreita Castillo, siempre ahí ella, en el trabajo de comunidades, acá en Chipoletti, nuestro benemérito director. Este, gracias por la invitación al año y mes del nene, pero no pudimos ir porque estábamos con compromisos asumidos anteriormente. Pero bueno, los acompañamos en el sentimiento. En fin, un montón de gente ¿sí? que nos está escuchando. A mi querida ex alumna Cecilia Esbanosi, allá en Buenos Aires. Qué impresionante lo que es realmente. Mirá, hasta las amigas de mi, de mi hija están conectadas. Qué bueno, qué bueno. Y luego, trascendiendo las fronteras de nuestras provincias en el resto del país, a través de la red internacional de periodistas con visión de género al cual pertenezco y que me siento orgulloso precisamente de estar dentro de este marco. Una visión de género que como tal lo dice su definición, intentamos hacer un periodismo con esta mirada no sexista, tratando de combatir el propio patriarcado en el cual fuimos formados, principalmente los varones, pero que también... También atraviesa a las mujeres. Eh, pasaron muchas cosas en estas 24, 48 horas. sí Y bueno, tal vez una de las cosas que, que nos molestó, incluso mi amiga La Guara, allá en Venezuela, te he hablado de ella. Hasta ella opinó sobre esta mujer policía que ayer se exhibió frente a las cámaras y que luego fue subido a Facebook mostrando el brazo cortado de un muchacho que había tenido un accidente de moto y encima sonriendo, ¿no? Es decir, realmente... Si uno tuviera que ser delicado, diría, fue un suceso infortunado, si uno fuera delicado. Si uno es medianamente delicado, diría, pero qué salame. Y si uno no fuera ni delicado, diría, pero qué boluda, realmente mostrar eso y encima lo suben a Facebook, ¿no es cierto? Alimentando el morbo, pero a su vez remitiendo a una al que está herido, al que está en disminu eh, disminuido frente al resto, mostrando un brazo como como si eso fuese un trofeo. Realmente mereció la crítica, la misma crítica que emití yo también con este atisbo de querer hacer un refugio para animales eh, donde no alcanzarían ni 100 hectáreas para meter todos los gatos y perros vagabundos que hay en Neuquén, y a costas del erario público. Jamás, por sobre mi cadáver, si las organizaciones protectoras de animales, en las cuales me parece bárbaro, si no quieren dedicarse a las personas, quieren dedicarse a los animales, tienen todo el derecho. Pero junten la guita a ustedes a través de aportes privados. Nosotros pagamos impuestos y primero los hospitales, las salas, ¿sí? la seguridad, etcétera, etcétera. Y si sobra, si sobra plata de todos los impuestos y no quedan ya chicos con hambre ni mujeres sin un refugio cuando les pegan y las maltratan, y chicos que no son abandonados en hogares. Que pueden ser víctimas, como en el caso de Viedma, de abuso o redes de, de prostitución, si sobrara un poco de plata, ¿sabés dónde la invertiría? En salarios docentes. Entonces, eh, no me vengan a joder que quieren que pongamos plata de nuestros impuestos para armar un refugio de animales. Yo hasta ahí respeto a quienes solamente se dedican a los animales y, a, y no a las personas. A ver. La respeto, podemos disentir en algunas cosas, pero me parece loable si quieren levantar un animal de la calle, bárbaro. A mí me encantaría ir contra los animales que tiran perros y gatos en la calle. A mí me encantaría eso. Eso sí me encantaría. Y también me encantaría, que es un tema que posiblemente lo hablemos dentro de un rato, que se esclarezca y que vayamos a fondo para que no quede como una simple noticia, el suicidio de esta chiquita de 16 años. ¿eh? que era alumna en, un, en el CEPEM en Neuquén, y que víctima del acoso permanente por su condición de lesbiana, todo ese entorno del de CEPEM más sectores adultos hicieron posible, motivaron lo que nosotros conocemos como un homicidio social, ¿sí? porque cuando se suicida una niña un niño en estas edades es que hemos fracasado como sociedad así que hoy tenemos para hablar muchas cosas te dije esta zuleta este filósofo este pensador este pedagogo este amante de la educación lo vamos a lo vamos a leer dentro de un rato y vamos a tener posiblemente también una entrevista para hablar de temas en general de política de educación todo esto acá en negrito del silencio por la mural, por la 91.1. Como siempre, ahora, nuestro histórico ritual. Hasta ahora hemos podido venir en auto por segundo día, menos mal. Así puede descansar mis pequeños desgarros en la pierna por haber venido seis días seguidos, siete en bicicleta, y estar fuera de Estado, pero hacer 22, 23 kilómetros todos los días. Bueno, el cuerpo pasó a factura. Así que. Vamos a preparar nuestro mate, amargo de primer cebada, de hierba romance. Un saludo a nuestros amigos y amigas de la universidad, a Lale Laurín, a todos los chicos que están allí y las chicas representando a los estudiantes en el Consejo Superior de la Universidad del Comahue, a los estudiantes y estudiantas de la facultad, de ciencias de la educación, a la gente que está en psicología, a nuestras amigas y amigos que están estudiando medicina. ¡Uh! Verás si tenemos la parva, la harta cantidad po, de gente que nos escucha, afortunadamente. Luego de la música, volvemos acá en el grito del silencio. Siento la necesidad de decirte la verdad lo que soy cuando en mí se desdobla mi humanidad. No tengo a confesar que reconozco a alguien más. En mi piel, en mi ser, somos dos o no lo veo. Que ves, es lo que quiero mostrar pero hay más que esta paz en mi ya lo está ya no puedo resignar a mi estado ideal, sale Continuamos acá en el grito del silencio. Te, te decía hace un rato que hay unos cantitos que han surgido de los hinchas argentinos allí en, en Chile, fundamentalmente en Santiago, donde juega la Santiago juega la selección, no? Ah, no, todavía no jugó hoy, jugó una Serena, creo. Bueno, están por ahí dando vueltas. Quiero que escuches cuál es este cantito. Y luego te voy a hacer escuchar otro cantito un poco más antiguo y un pequeño discursito de una, de una dama vinculada precisamente con el cantito y con el sitio al cual se refiere la hinchada argentina. ¿Para qué te hago esto? Porque tenemos que tener memoria, tenemos que, que escarbar un poco. En nuestro arrumbado hueco en el cerebro para desempolvar algunos hechos, porque si no sabemos de dónde venimos, es muy complicado saber a dónde vamos. Bueno, este es el cantito que están haciendo hoy la hinchada argentina ahí en Chile. Escucha. Esto es lo que están cantando los muchachos y las muchachas allá en Chile. Decime qué se siente saber que se te viene el mar, te juro que aunque pasen los años nunca nos vamos a olvidar que vos sos un cagón, vigilante y botón, nos vendiste en la guerra por cagón, por acá no vengas más, ojalá te tape el mar que te ayuden los ingleses a nadar. Esto es más o menos lo que le canta a la hinchada. Y que obviamente, sacando el, la sonrisa que puede esbozarse con esto, no deja de profundizar mucho más esta división que existe. Porque si queremos hablar de grieta, miércoles. Esta es una grieta que no se subsana a través de los años. Pero ahora todos cantan esto, o al menos es lo que se está escuchando. Yo ahora te voy a pedir que prestes atención porque vas a escuchar otro cantito con algunos años ya en las espaldas es más varios años y este cantito este cantito se hizo en la Plaza de Mayo y no te voy a dar más datos primero escúchalo y luego luego vamos a ir contándote de qué se trata presta atención tiene muchos años Plaza de Mayo Acá en la Argentina, hoy bien. No hace falta que te agregue letra, ¿no? Muchos años. ¿Dónde fue esto? Plaza de Mayo. Llena la Plaza de Mayo. ¿Y sabés quién estaba escuchando allí en la Plaza de Mayo, saludando, muy sonriente? Leopoldo Fortunato Galtieri. Y la masa enardecida cantaba, ahora vienen los ingleses, después vamos por los chilenos, etcétera, etcétera. Y así no fue, así no fue. Primero saludamos a Galtieri y a los pocos días Galtieri ordenó una represión en Plaza de Mayo terrible. Pero así somos, ¿no? Lo que sí se mantiene es ese encono hacia Chile y me parece que más allá de que sentimos en alguna oportunidad que no nos quieren, porque esa es la frase, ¿no es cierto?, que se esgrime, es bueno separar la paja del trigo y una cosa son las conductas militares y los sectores de derecha, no te olvides que hubo un plebiscito para ver si seguía Pinochet o no y estuvo ahí la cosa, ¿eh? O sea, hay muchos sectores de derecha en Chile que sean si no fíjate algunos presidentes entonces es importante tener en cuenta que vos ahora podés cantarle que se siente recordando esto que ojalá vengan los ingleses porque deben jugar este no sé algo siempre están eh, yo me encanta chile cuando he podido he ido me encanta me encanta transitar y me siento seguro en las rutas el trato que tienen hacia nosotros entonces insisto tenemos que separar algunas cuestiones que nos dividen históricamente la cordillera fue una bisagra pero antes era toda una sola unidad no todo lo que era Sud todo lo que era Sudamérica el virreinato del Río la Plata pero bueno a propósito de estos cantitos a propósito y que en cada oportunidad deportiva porque esto también nobleza obliga hay que decirlo escuchamos de sectores provenientes de la hinchada de chilena, argentinos, cagones, perdimos las Malvinas, o sea, este tipo de rivalidades entre hinchadas no nos puede hacer perder la dimensión, la dimensión de la cuestión política. Entonces ahora quiero que escuches una mujer que tiene mucho que ver. Vas a escuchar a una mujer que en su momento fue la responsable, la responsable de generar mucho dolor a nuestro país. Este es un diálogo y como está traducido está el traductor. Es un diálogo entre Margaret Thatcher y Pinochet, el general Augusto Pinochet cuando estaba con captura, con arresto, ¿no es cierto? internacional después de muchos años porque luego de ser dictador Asumió como senador vitalicio. Para que veas vos las diferencias, ¿no? Cómo cuesta, cómo cuesta. El otro día la escuchaba Camila Vallejos en un diálogo ahí con Víctor Hugo Morales en Chile, y ella misma reconoce lo difícil que es luchar contra los intereses políticos económicos que hay en Chile desde hace mucho tiempo. incluso el cobre que nosotros siempre creímos que era propiedad absoluta del Estado, no, ella dice ya solamente hay un 30% nada más. El resto todo es privado. Y todas las empresas, tres o cuatro o cinco, son las que agrupan las familias históricas, el poder en Chile. Para que veas que no solamente acá ocurre eso, ¿sí? Y que no es tan así como que la educación en Chile primeros, en algunas cosas, los números que se venden, la misma Camila que pertenece al Partido Comunista, ella asumió incluso como diputada luego de ser una dirigente estudiantil, instalando, instalando el tema de la reforma educativa para que sea libre y gratuita. Bueno, ella misma reconoce en una nota hecha a Víctor Hugo Morales el otro día, lo alcancé a ver justo de, mirá, de, de. de de puro tarro nomás, ahí en bajada de línea, cuando ella refiere de que no es tan así esto, de que se crea como se cree en Argentina, de que Chile realmente, no, no, el abismo, el abismo que hay entre los que tienen menos y los que tienen más, y el poder, el poder en manos de unos pocos, ¿sí? Esto es lo que hablábamos ayer, queremos cambiar eso. Entonces, escucha la voz original de Margaret Thatcher hablando en diálogo cuando la fue a visitar Pinochet con su esposa y por suerte el traductor, pero igual si no se alcanza hay un diálogo, estos son videos y audios que hay que rescatar, qué bueno que exista YouTube, pero ya que estamos hablando de hinchadas y de cholulismos, vamos al fondo, vamos a profundizar la cosa. Escuchá a Margaret Thatcher hablando con Pinochet. Son las primeras imágenes claras del senador Augusto Pinochet en este arresto que lleva 162 días. El general de pie con su esposa, saludando al gran apoyo británico que ha tenido en todo este tiempo, la ex primer ministro Margaret Tannis, la casa de Virginia Waters, daba a las 11 de la mañana, hora británica, la vuelta al mundo. La balonesa, el I'm glad to have the chance to come. Thank you. I'm glad that you are comfortable here. I know how much we owe to you for your help during the Falklands Campaign. For the information you gave us, the communications, and also the refuge you gave to any of our armed forces who were able, if they were shipwrecked, to make their way to chile. i'm also very much aware that it's you who brought democracy to chile. you set up a constitution suitable for democracy. Está hablando, Thatcher. Le está agradeciendo el refugio que prestó a algunos de nuestros soldados que naufragaron y fueron recogidos en Chile. Además, muy consciente de que usted es un artífice de la democracia en Chile. Usted le dio a Chile una constitución, la puso en vigencia, dice Thatcher. Sostuvo elecciones libres. Esta es la voz de Margaret Thatcher. Y de acuerdo con el resultado, dice entregó el mando del gobierno. En todo caso, quiero agradecer en primer lugar la ayuda que le dio al pueblo inglés en la Falkland. Y segundo, por comenzar una nueva era en verdadera democracia. ¿Cómo está usted, señora? Le está dirigiendo. Margaret Thatcher y el senador Augusto Pinochet ha durado una hora y diez minutos. En estos momentos, Margaret Thatcher parte sus oficinas en Londres a dar una conferencia de prensa. Allí, la ex Estoy muy feliz de que usted pueda estar acá, le dice. Obviamente. Hace un mundo de diferencias se presentó como candidato, no fue elegido y se retiró de la presidencia. En Todo el video se ve la cuando salen. Por último, en la decisión de los Lords de la Ley dada a conocer esta semana, la gran mayoría de los casos, excepto uno, está hablando de los de las acusaciones corte. contra las violaciones de derechos el humanos. De y ahora habla Thatcher sobre eso resuelto por el pueblo chileno en las cortes chilenas. Esa es la opinión de Margaret Thatcher. Le da las gracias a Augusto Pinochet por haber sido un aliado y permitido que gracias al sistema dictatorial en el hermano país, Inglaterra podía seguir todo el movimiento. De hecho, de hecho, se sostiene que gracias a ese apoyo los ingleses pudieron detectar al aras general Belgrano que fue hundido fuera de la zona de exclusión que había en su momento. Entonces, digo, para no quedarnos solamente con esto de las marchitas, los cantos, está bien la picardía entre las hinchadas, yo extraño, si bien no soy un fanático del fútbol, extraño. El, el, el juego, más que nada esta, este, este, este folclore que existía antes con los cánticos de un lado y de otro. Eso era una de las cosas fundamentales en un partido de fútbol. Ahora hasta se juega, como el otro día eh, jugó Boca por el, el incidente en la Copa Libertadores que lo dejó afuera a cancha vacía. Imagínate un partido a cancha vacía. Entonces, eh, está piola, bueno, sí. Que le griten, que nosotros somos unos cagones, que perdimos las Malvinas, bien, como dicen ellos. Y ahora, bueno, que se siente, saber que se te viene el mar, ¿sí? Porque viste que Chile está muy afectado en los últimos tiempos por serios terremotos, maremotos, tsunamis, y es una franja muy pequeña ante la cordillera y no tiene, sal, no tiene salida, ¿eh? está ante la cordillera y el mar, es una franja muy pequeña, muy, vos sabés cómo es. Entonces, todo esto, en este esquema geopolítico, en este intento que en su momento soñaron Bolívar, San Martín y otros más de armar el gran Estado sudamericano, los Estados Unidos de Sudamérica, que fue boicoteado precisamente por los ingleses. Ayer cuando hablábamos de quien fuera el creador del Partido Demócrata Progresista, Alessandro de la Torre, denunciando en el Senado de la Nación todo lo vinculado con el comercio con Inglaterra por las carnes, la autodeterminación que hablábamos, la necesidad de entender no solamente la, eh, la, la mirada geopolítica, de cómo estamos posicionados en el mundo, en un mundo que te guste o no, eh, estoy hablando yo en este momento y me están escuchando en Cuba, me están escuchando en España, en Italia. Cuando hay una revuelta de indignados en, este, en España, automáticamente sale a todo el mundo. Cuando una nena es atacada a balazos por algunos talibanes porque pretende esgrimir el derecho para que sus, las mujeres en Pakistán puedan acceder a las escuelas, automáticamente nos enteramos. Para eso, hoy en día, la información está disponible a través de internet. Entonces, es bueno saber cómo estamos y a dónde vamos fundamentalmente. Entonces, reitero, está bueno esto de las cuantitos, qué se siente, qué se siente, está lindo. Preferiría, a lo mejor no tan están subidos a este viejo corcel del encono que existe entre ambos países, insisto me encanta chile me encanta siempre que voy a Chile. me tratan esto de que y verás cómo atienden en Chile el amigo cuando es forastero sabes con realmente realmente eso y seguramente como en otros lugares del mundo cuando viaja el porteño o alguno que está ahí en la provincia calle loco cómo anda calle eh. ¿Eh? El, 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 el langa, el langa, ¿no? Piensan que la Argentina es así y no es así. No es lo mismo un porteño que un santiagueño, ¿sí? Los tonos, las historias, los cuentos, los modos de las regiones es muy diferente, pero viste, en el mundo nos venden, porque quienes viajan fundamentalmente? Los que tienen guita o los que han ahorrado. Pero históricamente los que han viajado siempre son vinculados ahí a Buenos Aires. Entonces nos hacen una imagen que no todos la tenemos. Máximo en nuestra región. En Neuquén. La mayor migración de Chile está en Neuquén. Histórica. La mayor migración de toda la Argentina está en Neuquén. ¿Qué vamos a andar hablando mal de Chile? Vamos a ir en contra de Chile, si gracias a los chilenos y a las chilenas muchas chacras se han levantado acá en nuestro valle. A ver, ¿qué parte no se entiende? Entonces, lo mismo que las comunidades originarias, que seguimos discutiendo si te si araucanos, si mapuches, seguimos discutiendo, pero. A ver, ¿te guste o no? Estaban. Venían de Chile así, o venían del Congo belga. Estaban antes que nosotros. Entonces, digo, tenemos que empezar a abrir algunas cuestiones y recordar principalmente que cuando se trata del capital, no le importa a la señora Thatcher, como en su momento le sirvió la guerra de Malvinas para reforzar y para volver a ganar las elecciones, a una costa de la locura de los milicos argentinos encabezados por Galtier y el gran borracho, le sirvió, porque los intereses van por sobre las eh, cuestiones nacionalistas. El capital no le interesa ganar guita con los diamantes obtenidos con la sangre del pueblo sudafricano, por ejemplo, o someter este, a un país como Chile para obtener el cobre. No le importa al capital eso. Al capital le interesa obtener la ganancia. El capital no tiene patria, no tiene ética, no tiene moral, no tiene religión. El capital tiene una sola lógica. Tiene muchas contradicciones, es cierto. Y es de ahí donde uno tiene que trabajar. Y una de las principales contradicciones es que utiliza el mar para sacar, por ejemplo, los peces, pero no tiene ningún inconveniente en contaminar ese mismo mar. O sea, esto es un ciclo que a la larga se le termina, se lo termina volviéndose en contra. Pero no le interesa, porque luego va a otro lugar y a otro lugar y a otro lugar y a otro lugar y así va recorriendo el mundo, este mundo así tan transnacional de las empresas y de las multinacionales. Entonces nos van saqueando. Porque vos pensás que cuando yo digo que vienen por todo, vienen por la Patagonia, etcétera, etcétera, es una simple declamación. No es así. Vienen por la tierra, vienen por el agua, vienen por los bienes comunes, ¿eh? minerales, petróleo, gas. Por eso vienen. No les importa que vos seas cristiano, judío, maometano, kirchnerista, radical. O marxista, no le interesa al capital, le interesa los bienes, los bienes, que seamos solamente exportadores de materias primas. Por eso es interesante ¿sí? recordar qué es un imperio, en qué consiste el modo imperial de conquista y nosotros tener en cuenta de que nuestro adversario. No es el migrante chileno, boliviano, paraguayo, nuestro adversario. Es más, ni siquiera tiene cara. Porque no sabés quién es. Porque son sociedades anónimas. Son sistemas diagramados económicamente para que quede todo ahí. Por ahí aparece alguna que otra cara, visible como ahora el de los fondos buitres. Pero vos fijate, vos fijate, acordate el caso Yabrán, en cuanto. José Luis Cabezas pudo fotografiarlo a este tipo que estaba en el anonimato, el que había, el dueño de Oca, de Oca Intercargo, etc. Lo mandaron a matar a Cabezas por haber publicado la foto de Yabrán en la tapa de la revista Gente, creo que fue. Eso es lo que tenemos que entender, no los cantitos, viste, decime que se siente. Digo, ¿no? Como dice... Este pesado, plomazo, pseudo periodista, más vale conductor histórico, eh, es lo que parece. ¿no? Ese, esa forma de decir que tiene mateico, digo de pronto me parece. Bueno, vamos a la música y luego continuamos acá en el grito del silencio. Son las 15, las 15.01 acá por la mural, la 91.1 la voz comunitaria de Chipoletti para todo el mundo. Ya volvemos. Resulta que Bergoglio, también llamado Francisco, el Papa, da la voz de alarma sobre el comportamiento suicida que impera en la sociedad de consumo en su nueva encíclica, Alabado seas. Si lo dice por mí, gracias. Un documento polémico y apasionado, dice la información proveniente de, del Vaticano, sobre el medio ambiente. En realidad, decir medio ambiente es una redundancia. O se dice ambiente o se dice medio. Si no, es una redundancia. ¿sí? El cambio climático y sus consecuencias sociales presentados hoy en el Vaticano. Cuando hablamos de hoy, es hoy. Porque nosotros hablamos de los cambios y qué tipo de vida queremos y qué mundo queremos y si realmente queremos hacer una revolución de nuestras vidas. Y uno de los pilares, obviamente, una de las patas, tiene que ver con esto de la variable ambiental. La lógica del capital, que es socavar el bien común, los bienes comunes, ¿eh? la naturaleza, es indispensable modificar quién controla los medios de producción si las grandes multinacionales o nosotros como pueblo. Ahí está, el, ahí está la vieja lucha histórica entre los sectores políticos, los sectores partidarios que plantean el sostenimiento de la división de clases y hay otros sectores que dicen, bueno, porque no nos dejamos de joder, todos tenemos las mismas necesidades, no nos vamos a andar comiendo chicos crudos, ni le vamos a afanar la casa como antes en un principio, y que Merced también a las grandes y los grandes horrores que se mandó la ex Unión Soviética trascendió todas las no trascendió las fronteras y entonces todo el mundo pensó que eso era marxismo y eso no es marxismo yo no sé lo que es el marxismo no lo sé tampoco sé si me interesa no lo sé digo tenemos que buscar un modo nuestro de acá tomando de cada lado lo mejor para que podamos vivir mejor bueno uno de los temas es en manos de quién está la tierra, porque incluso en nuestras reformas agrarias, dice la Constitución, hay que aplicarlas, la tierra para quien trabaja. Bueno, todo esto se ve que armó revuelo la presentación de esta encíclica, como en su momento lo fue la Populorum Progresum que hizo Pablo VI, o la que hizo Juan XXIII, también llamado Juan el Bueno, cuando se decidió en el Concilio Vaticano II, yo era pibe, me acuerdo, la misa se daba siempre en latín, no entendías un pomo lo que decía el cura. Y a partir de ese concilio, cada país adoptó su propio idioma para que la gente entienda lo que decía el cura. Por ahí te estaba puteando el cura y vos no lo sabías porque hablaba en latín. Bueno, dice el Papa, nunca hemos maltratado y lastimado nuestra casa común como en los últimos dos siglos, nuestra casa común. Sí la tierra, como en los últimos dos siglos, qué casualidad dos siglos, dos siglos y pico es el surgimiento del capitalismo en el mundo, sí más o menos lleva eso doscientos doscientos y pico de años. nadie pretende volver a la época de las cavernas, pero sí es indispensable aminorar la marcha para mirar la realidad de otra manera, recoger los avances positivos y sostenibles y a la vez recuperar los valores y los grandes fines arrasados por un desenfreno megalómano subraya en la primera encíclica que escribe en solitario el Papa argentino. Es su primer encíclica y la tiene que hacer solo, ¿sí? El ambiente humano, dice Francisco, y el ambiente natural se degradan juntos. Porque antes también, hagamos un punto acá, había una separación entre lo que era ambiente, por un lado, y por otro lado las personas. Hasta que avanzó la mirada ecológica, social, y el ser humano forma parte del ambiente, forma parte de la red de la vida, con la diferencia que una sola macana nuestra destruye lo que la naturaleza tardó miles de años en formar. ¿Sí? Cuando vos tirás una bolsa de nylon, la naturaleza si la llega a absorber... Se toma como 120 años, imagínate. Bien, entonces reitero lo que dice el Papa: el ambiente humano y el ambiente natural se degradan juntos, ¿eh? como diciendo, si afectas a la tierra, te afectas vos, Alame. Esta es la, esta es la gran contradicción del capitalismo: atacar los bienes. ¿eh? Antes, ¿cómo le decíamos a los bienes? Recursos naturales, bueno. Ahora hay que empezar a utilizar bienes comunes, ese término, ¿sí? Y no podremos afrontar adecuadamente la degradación ambiental si no prestamos atención a causas que tienen que ver con la degradación humana y social. Clarito, la degradación social, la decrepitud social, va a influir en el modo como tratamos a la naturaleza. De hecho, el deterioro del ambiente y el de la sociedad afectan de un modo especial a los más débiles del planeta. Siempre los que pierden, los que se ahogan sacando alguna que otra excepción en, las grandes, en los grandes este, cataclismos de la naturaleza son los pobres. Todavía hay gente viviendo en carpas allá en Haití, anda ahí al, la, donde en Chile, donde fue el, el gran terremoto la vez pasada. En Haití todavía viven en carpas y en otros lugares más. Miles de muertos, miles de, de refugiados. Siempre son los pobres, ¿eh? A ver, eso no se discute. Y esto está diciendo el Papa. De hecho, el deterioro del ambiente y el de la sociedad afectan de un modo especial a los más débiles del planeta. También apunta contra la falta de actuación de los poderes políticos ante el problema. Dice Francisco, llama la atención la debilidad de la reacción política internacional. El subordinación de la política, tiene que decir la subordinación, está mal escrito, de la política a la tecnología y las finanzas se muestra en el fracaso de las cumbres mundiales sobre el medio ambiente. Hago un punto acá. La primer cumbre sobre el medio ambiente se hizo allá en Estocolmo, allá en los 70. ¿Sí? Se reunieron como 100 mandatarios de todo el mundo, científicos, yo ya te lo he contado esto. 70, 70, 72, en Estocolmo, la primer gran manifestación ambiental. ¿Qué dijeron los científicos? Que si el mundo dejara, 1972, acordate, si el mundo en ese momento los autos y los camiones y los colectivos se apagaran los motores y las fábricas dejaran que sus chimeneas no contaminaran más nada si se dejara en ese momento de utilizar los CFC, los clorofluorocarbonos que eran los lo que tenía este, este gas que tenían y que los desodorantes los gases que arrojan los aviones etcétera etcétera los aire acondicionados si todo eso en el año 72 se detuviera en el mundo hubiera una gran parálisis industrial, de tránsito, etcétera, etcétera, no se evitaría el deterioro ambiental por más de 30, 40 años, no se podría evitar. Por eso estamos como estamos. Entonces, esto es lo que está planteando, el fracaso de las cumbres cuando se hizo también. Yo no fui a la de Río, la Eco Río, porque ahí se fue a joder, ¿viste? se fue a bailar samba a tomar callaya, a transar con garotos y garotas. Esa fue la cumbre de Río. Por más que se junten los presidentes, hagas cumbres paralelas, no sirve. Por eso hemos sido cuestionados los que, los que adoptamos la concepción ideológica de la ecología social, porque de lo que menos hablamos es de plantas, pajaritos, animales. Lo que hablamos es de política y de economía, modos de producción. Entonces, vos te podés hacer todas las cumbres que vos quieras, podés hacer todas las movilizaciones que vos quieras, pero si vos no cambiás el modo de producción que socava la naturaleza, las cumbres no sirven para nada, de hecho no han servido para nada. Y esto es lo que está diciendo el Papa o se pregunta, pero él sabe que no sirven para nada. No es ningún salame el Papa, ¿sí? Dice, "Hay demasiados intereses particulares y muy fácilmente el interés económico llega a prevalecer sobre el bien común, subraya. Intereses particulares, fruticultores versus empresarios, y todos ahí peleándonos por el puente. ¿Eh? Te lo reitero lo que dice el Papa. Hay demasiados intereses particulares y muy fácilmente el interés económico llega a prevalecer sobre el bien común, subraya y a manipular la información para no ver afectados sus proyectos. ¿Qué hablamos? Ayer hablamos, por eso me da risa, porque ayer hablamos de esto. Te leí cinco versiones distintas acerca de lo que significó haberlo sacado de cuajo a randazo como uno de los posibles presidenciables. Y te demostré cómo desde tres o cuatro medios periodísticos la versión cambia. Entonces, esto lo está diciendo el Papa, por eso nos reíamos recién con AME, digo, che, este me está siguiendo. Pero a ver, no es una, no es un, es sentido común de cómo funciona la economía y la política en el planeta. Bueno, también apunta contra la falta de actuación de los poderes políticos ante el problema. ¿Sí? Llama la atención la debilidad de las cumbres mundiales sobre el ambiente. Hay demasiados intereses particulares, reitera. La encíclica, una carta solemne que el Papa dirige a todos los obispos y fieles católicos, es la segunda que firma Francisco. Ah, está, está. Ya que la primera la había redactado junto con su antecesor, Benedicto XVI. Está escrito una X, una B corta y una I, XVI. Bien. El otro Papa, que todavía vive, la hicieron en conjunto, está bien. Bueno, vos sabías que el otro papa que ahora se me fue el nombre, están en todas las fotos con su uniforme de nazi. Ratzinger, ahí está, Ratzinger, Ratzinger, el alemán. Era justamente uno de los responsables de cuidar un área específica teológica de el Vaticano. Cuidar la ideología de derecha, el cardenal Ratzinger. Si vas a, algún, a algunos textos y vas a, a ver las, las imágenes, Ratzinger formaba parte del ejército nazi. Qué loco, ¿no? Pero bueno, Laudato sí, si, dice: alabado seas, sobre el cuidado de la casa común, la casa común, la tierra alude a un cántico de San Francisco de Asís que nos recordaba que nuestra casa común es también como una hermana con la cual compartimos la existencia y como una madre bella que nos acoge entre sus brazos señala el Papa vos sabes que Francisco precisamente tomó este nombre eh, Bergoglio por San Francisco de Asís hay una película que relata más o menos que se llamaba se llama hermano sol hermana luna no porque dicen que San Francisco de Asís Hablaba con los bichitos, los pajaritos, las plantitas, etcétera, todo era un hermano, ¿no? Era una concepción ecológica. Pero a su vez, también el gran cuestionamiento de los franciscanos en esa época era contra el orden dominante del Vaticano. Entonces andaban todos aparastrosos, descalzos, tratando de confrontar y, y cuestionando la guita, el oro y el poder del Vaticano, porque San Francisco de Asís, que provenía de una familia ricachona. Eh, lo mismo hizo Siddhartha, Buda, ¿eh? la mayoría de los grandes modificadores del mundo vienen de familias acomodadas, Gandhi, sí, bueno, el Che que pertenecía a una familia medianamente acomodada, bueno, Siddhartha, Buda, todos vienen del mismo lugar, bueno, eh, Está claro la postura del Papa. Una encíclica ecológica, política. Te das cuenta que hace más hincapié en lo político, en lo económico, en la lucha sectorial que de los plantitas y de los pajaritos. Es, es porque es más cómodo hablar de pajaritos y de plantitas y de animalitos. Es más cómodo. Te corres del eje que es político. La ecología es política y es economía. Porque si no se transforma en ecovoludismo, que no es lo mismo. La ecología social cuestiona el modo de producción, básicamente el modo de producción capitalista. No te está diciendo, vayamos al marxismo, a ver que se entienda. Insisto, lo reitero, lo he dicho en más de una oportunidad. Yo no tengo una receta. Eso sería mesianismo, ya cuasi religioso. Síganme que no los voy a defraudar. Eso es típico de Argentina. Hay que seguir a alguien, como ganado. No, tenemos que romper también esos mandatos y construir entre todos la red que nos beneficie a todos. Entonces, no hay que aparecer con recetas individuales, sino construcción colectiva. Está bueno esto, más allá de donde quien viene, ¿eh? sabes que yo estoy en las antípodas de la iglesia, pero está bueno rescatar, porque esto también significa aprovechar de todos los sectores algunos pensamientos que nos engloban. Porque la problemática de la naturaleza, los bienes comunes, la subordinación de la política y la tecnología a los sectores de poder, nos incumbe a todos, más allá que lo diga el Papa. Está bueno, entonces hay que socializarlo, ¿sí? Bueno, 15 y 20. Vamos a seguir escuchando música. Voy a leer algunos mensajes que me están llegando y al final me tomé medio mate, así que voy a ver si me tomo el mate entero y ya volvemos. Acá el grito del silencio. Muy bien. Hay un, hay un poema que, que en realidad a mí me, me, encanta, me encanta recordarlo. Y que es que demuestra un poco lo que implica la lucha, tener conciencia de lo que está ocurriendo. Y es un poema. que en líneas generales para hacerla corta es de eh, Francisco Luis Bernárdez, sí, y que dice así: seguramente lo debes conocer. Si para recobrar lo recobrado debí perder primero lo perdido, si para conseguir lo conseguido tuve que soportar lo soportado. Si para estar ahora enamorado fue menester haber estado herido, tengo por bien sufrido lo sufrido, tengo por bien llorado lo llorado, porque después de todo he comprendido que no se goza bien de lo gozado, sino después de haberlo padecido, porque después de todo he comprendido por qué el árbol tiene de florido, vive de lo que tiene sepultado. Somos eso, raíz y copa. ¿sí? Lo que está abajo está arriba. Lo que está abajo está arriba. Y también quiero agradecer profundamente, como siempre tenemos gente que nos escucha, y que puede o no coincidir con nosotros, y eso es alucinante, y esa es, esa es la propuesta. Construir con el que piensa diferente, porque construir con el que piensa igual. Así que primero, primero un agradecimiento a Caro y Ernesto, ¿sí? Caro, Ernesto, gracias. Ahora voy a leer, todavía no he leído, no sé lo que ustedes me han puesto, pero eh, de, hablaban en el primer término de una, de una disconformidad. Así que lo voy a leer textual, el WhatsApp que ustedes me mandaron. Dice, hola, queríamos expresarle, eh, tráteme de che, ¿sí? Por favor. Queríamos expresar nuestra disconformidad con su pensamiento respecto al país vecino. Hay muy pocas buenas experiencias en cuanto a su trato para con nosotros cuando visitamos su tierra. Y cuando nos visitan, te discuten los precios, tiran la basura a la vía pública, no te respetan, entre otras cosas, y eso está a la vista de todos. Víctor Jara es una de las pocas buenas cosas que Chile tiene. Con respecto al Papa, si no fuera argentino, lo criticaría de la misma manera. No creo que su respuesta sea positiva. Está bien que baje línea, pero ¿por qué hacerlo solamente a los argentinos? Más allá de nuestras críticas constructivas, queremos decirle que lo escuchamos diariamente. Muchísimas gracias, caro y Ernestos. A ver, voy, voy de nuevo con mi postura. Eh, mi experiencia en Chile es esa. Yo me siento me siento seguro. Sé que cuando llego a una esquina, nadie va a venir con un vehículo por izquierda. Eh, me siento atendido a cuerpo de rey. He ido a restaurantes en, en distintos lugares del sur de Chile. Eh. A ver, yo no conozco más arriba. De Valdivia para abajo, eh. no voy nunca. No conozco otro lugar. Voy al sur de Chile, Puerto Montt, Isla de Chiloé. El otro día estábamos alcancé si sí, en en, a la vuelta estábamos viniendo con, con mi compañera mi hija y, y mi yerno y veníamos de de temuco hasta el resto del dueño de un restaurante nos vino a atender pero es mi experiencia en cuanto al tema del papa sí yo soy anticlerical desde toda la vida porque me formé precisamente en esta estructura así que no es solamente no es solamente esto esta actitud siempre como buen ex monaguillo somos así pero la continuamos y nuevamente gracias, porque ahora tengo un reportaje, Caro. Y Ernesto, muchísimas gracias, ¿sí? Por favor, muchísimas gracias. Bueno, habíamos prometido que íbamos a hablar con ella. Ella, que tanto me gusta hablar con ella, tan peleadora, tan mesurada. Y tenemos muchas cosas en común, ambos somos zurdos, por decir así, pero no somos dogmáticos. Y podemos escucharnos y podemos hablar. Y me estoy refiriendo a mi querida amiga Angélica Lagunas. ¿Cómo andas, Negrita Linda? ¿Qué tal, Tony? ¿Cómo te va? Vos? Muy bien, muy bien. ¿Y ¿Qué tal la audiencia? Ah, bárbaro, vos sabés qué bueno. Yo le decía recién a Ami, mi compañera que maneja los controles, iba a llevar casi un año para que la gente comenzara a darse cuenta de que estaba este programa en un horario, es un horario central, pero hablar de política, de economía, este, ...de materialismo dialéctico, de filosofía, de psicoanálisis... ...te Me imaginas que poco. es, es todo una cosa, ¿no? Bueno, lo primero que quería eh, charlar con vos... ...es acerca de esto que ha ocurrido... ...no es el primer caso, es una de las causas importantes, principales... ...que tenemos en nuestra zona, los suicidios en esa franja de edad... ...pero este en particular de lo que ocurrió con esta chiquita de 16 años en un CEPEN donde se la venía acosando por su condición de lesbiana, ya es como que ha pasado los ribetes de lo que es este, la persecución y el sexismo, el patriarcado y el machismo, ¿no es cierto? Entonces me gustaría escuchar cuál es la lectura o qué es lo que sabés realmente de esta situación. Sí, en realidad, digamos, eh, hoy nos enterábamos que había reabierto las puertas del CPM25 uh -huh. eh, luego de, de esta tragedia, ¿no? Porque creo que los adultos que, que formamos parte de esta sociedad, digamos, eh, tenemos que analizar este hecho en particular. Sí. Pero todos los que vos decís, bien decís que se dan uh -huh. y que cada vez son más los sí. suicidios en, en esta franja etaria. Sí, sí. Eh, tienen que ver justamente con una deuda que tenemos como sociedad, de poder trabajar, masticar, aceptar y eh, respetar al otro uh -huh. en toda su integridad, ¿verdad? Totalmente. Y, y la verdad es que hace pocos días venimos de hacer una gran marcha por ni una menos. Sí, sí, ahí estuvimos, sí. ¿eh? este y, y ni una menos también es eso no uh -huh. es ni una menos claro, sí, discriminada sí. por su condición sexual y por su elección sexual totalmente de acuerdo claro que sí eh, el problema aquí digamos va más allá no de, de eh, seguramente la situación por la que ha atravesado esta niña porque es una adolescente niña uh -huh. Ha sido muy difícil sí. y justamente, digamos, como sociedad tenemos que poder trabajar esto, uh -huh. incluso desde temprana edad en las escuelas, sí. ¿no? Porque bueno. esta, efectivamente es una deuda que tenemos sí. desde la primaria, incluso. Sí, sí, con una ley que no se puede aplicar precisamente porque hay que cambiar cabezas de quienes tienen que bajarla. Sí, no solo eso, te, digamos... Plata, cambiar... un montón de cosas. Exactamente, exactamente, sí. porque hay que poner en pie, digamos, de verdad una educación sexual integral... Sí, sí que nos permita porque y acá no solo va a, hacia nuestros niños y niñas, sino también hacia el conjunto de la comunidad. No, más vale, vos sabés que mi postura con respecto a esto yo lo escuché a mi maestro y amigo Vicente Citolema, que cuando se trata de un suicidio en estas edades es un homicidio social, es nuestro fracaso como así adultos. Es, así es. Entonces, Por eso te digo, eh. o sea, y la educación sexual integral, digamos, el ESI, el bendito ESI, que, sí. que se ha votado, que es parte de la ley de educación, no se pone en marcha, en primer lugar, porque pr primero hay que preparar a los propios docentes, uh -huh. pero en segundo lugar hay que poner el presupuesto necesario para que no solo sea un proyecto que uno pueda aplicar y desarrollar en el marco de la institución escolar, sino que tenga, digamos, todo un desarrollo en el conjunto de la sociedad. Más vale, porque es un eje ideológico además. Así es, porque es muy difícil aceptar algunas cuestiones que se vienen incluso votando con leyes. Sí, la, sí. Le la ley del matrimonio igualitario. Sí, sí. Digamos, por más que haya una ley, es difícil para un sector de la sociedad aceptar eso. Y fíjate lo que pasó con la Lanata y, y Florencia de la B cuando hace toda una estructura y dice, ¿cómo le voy a explicar a mi hija de que... Quien está ahí enfrente es una mujer. Una mujer cuando le veo dice un bulto que mide 50 centímetros. Totalmente. ¿No es cierto? Entonces, y, y lo dice una persona que tiene, se supone un cacho de cultura. Uh -huh. Sí, ¿no? sí, 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 sí. Este, bueno, imagínate en los sectores de nuestra sociedad, en nuestra comunidad educativa, en los barrios, ver hay que hacer un trabajo claro. arduo. Sí, sí, sí. Por eso que también y hay mucho miedo, porque esta chiquita incluso se animó a ir de la mano con su pareja, otra nena. A ver fue muy valiente pero se ve que a mí lo que me preocupa por eso te preguntaba si vos este dentro de lo que se puede decir porque también si es este como lo han planteado de que hay eh, sectores de adultos que han intervenido y eh, es complicado porque uno puede la hostilidad y el acoso entre los pibes hoy en día y las pibas bueno es común pero si ya intervinieron también adultos ya bueno hay que ir más al fondo de la investigación porque se supone que el adulto tiene que cuidar a lo más chico, sí yo eh, la verdad es que ayer cuando intercambiamos mensajes con sí. vos sobre este tema sí. no tengo el detalle uh -huh. de cómo ha ocurrido, tengo que eh, justamente digamos eh, pensar y ponerme en contacto con sí, sí. algunos compañeros y compañeras trabajadoras de la educación que están más cerca de, de de la situación, pero creo que es una situación complicada para hacer alguna alguna aseveración, ¿no? De sí, si sí, efectivamente sí. los adultos eh, se han comportado o no se han comportado en este caso. Sí, para que no quede como una simple estadística, porque viste que hay una tendencia a olvidarnos, ¿cierto? Totalmente. ¿eh? Total, sí, sí. No, y que incluso, digamos, si es así, yo te vuelvo a repetir, como... Hay sectores de la sociedad que no pueden masticar algunas cosas. Obvio, sí. Entre los que estamos docentes. Pero sí, a ver, Angélica, las veces que yo he dado, hace años que vengo dando estos temas, cuando yo creo que te lo he comentado más de una oportunidad, una, una, una docente en un determinado lugar de la provincia, estábamos dando educación sexual hace siete, ocho años, y me pregunta delante de todos, tengo un primo, profe, que es homosexual, ¿cómo lo curamos? A ver, ahí está el tema, ¿viste? Pero a ver, ella es víctima también de Pero lo que totalmente. es el patriarcado, el machismo y la concepción histórica, viste, de así la es. ¿eh? Y de los conceptos que ha metido este, a Rajatabla, la iglesia. Más vale, recién este hablábamos de eso porque me preguntan, me preguntaban así gente que escucha si mi posición anticlerical es solamente ahora y es histórica, o sea, por lo general los que fuimos formados en la iglesia tenemos esta reacción con los años totalmente no, y, pero además, este, digamos, una iglesia absolutamente desfachatada, sí, no, sí, sí, cómplice no, de la no por los fieles no, que, no, que creen no. que justamente son grandes sectores de la sociedad, sino desfachatada porque dice una cosa pero hace otra, sí sí, la doble y moral, es, la moral burguesa, sí más claro. sí, sí. que que no aceptan condiciones sexuales eh, de libre elección este, son los mismos pedófilos que claro. luego violan a los chicos eh, que asisten a la escuela entonces sí, sí. hay una doble moral tremenda sí, sí. Sí, sí. Eh, por eso pero yo reitero este Tony creo que es un trabajo que nos debemos sí. eh, como comunidad de conjunto como la escuela como institución tiene un, un, una ardua tarea en este aspecto este porque justamente como somos producto de esta sociedad machista clerical y todo lo que vos ya sabés, uh -huh. repetimos por ahí eh, sí sí los mandatos sí los mandatos acciones y conductas que no debiéramos sí no en eso no. es cierto a mí, lo que a mí me en, insisto eh, los pibes están y las pibas están muy desguarecidas, eh hay un hay perspectivas negras para muchos sectores eh, donde están todos los días vemos en el diario se matan entre ellos la droga, la violencia, la exclusión. Y si uno de los pocos bastiones que tenemos es la escuela y el CPEN, y ahí también se replica el modelo, obviamente, que va de la calle, va también a la escuela. Y si ahí no hay contención, al menos desde una postura ideológica, ¿no? Es decir, te imaginas que entonces el último que se vaya, que apague la luz, porque Así realmente es. a mí Así me preocupan las versiones que hay, que vos ya sabes que no las podemos decir porque no podemos estar tirando al aire, pero si realmente. Es al, que han intervenido distintos este, actores eh, adultos dentro de esta situación. Porque yo quiero ir al fondo de esto, no quiero que sea un caso más. Exactamente. Porque no, es, pero es un además caso emblemático fondo. para mí, ¿viste? pues sí. que yo tengo una hija, una sola hija. Todo lo que le pasa a una piba es como sí. que se le hacen a mi hija, ¿entendés? Totalmente. No, pero además, ir a fondo en el sentido también de las responsabilidades, ¿no? uh -huh. porque si bien la institución escuela, digamos, eh, eh, tiene estas características que yo te decía recién, somos parte de esta sociedad y, sí. y muchas veces replicamos. Pero acá habrían, deberían haber intervenido equipos interdisciplinarios. Sí, que no los hay. Eh, que no los hay. No, no, no. Entonces, Vos ya conocés mi postura. Mientras un tipo que haga un agujero en el desierto gane 40 lucas y una okay. maestra gane 10 lucas, vaya a ser carajo, no me hablen de educación Así como es. prioridad. Y entonces, y debiéramos pensar en por cómo está la situación hoy de nuestra juventud, de nuestra mm. adolescencia. De las necesidades que tienen, de la contención que necesitan, hmm. debiéramos pensar en un gabinete psicopedagógico sí. por escuela. Por escuela, sí, sí, por yo por coincido, escuela. porque hay lugares donde si ¿cómo? ¿Lo tiene media? Ah, no, pero lo tiene primaria. A ver, hay muchas falencias. El, la implementación incluso del arte. Vos sabés que, por, bueno, sabés lo que pasa en Cutalco y Plaza no porque mi compañera es de allá y es colega tuya. Entonces, por ejemplo, el hijo menor de ella hace cuatro años que no tiene música. Claro. Digo, ese solo detalle. Es decir, no estamos dándole. Y el arte, las, las manifestaciones artísticas, ha logrado en otros países como en Colombia, por ejemplo, trabajar con la comunidad para bajar los niveles de violencia y luchar contra el narcotráfico. Pero además, porque digamos, la, la educación integral que contenga justamente las áreas artísticas, claro. las áreas especiales, son absolutamente necesarias para que el alumno, la alumna puedan eh, desarrollarse integralmente. Justamente, Exactamente, claro, sí, sí. ¿no? Y además, digamos, mediante el arte y demás, los trabajadores de la educación o lo, las personas que trabajamos con chicos, con chicas, uh -huh. podemos detectar muchas cosas que están pasando justamente a partir de eh, el desarrollo Exactamente. de actividades artísticas que les permiten a ellos mostrar todo lo que les pasa por dentro. ¿no? Exactamente. Eh... ¿Qué, ¿Cómo estuvo la gestión? ¿Qué se siente ahí, estar ahí en la banca ahí de diputada? Contame. Mirá, fue un, yo hablé con vos el año pasado, sí, ¿no? eh, cuando ya eh. estaba a punto de dejar la banca. Fue sí, una, eh. un, una actividad distinta a la que hice durante 23 años de mi vida. Uh -huh. Porque estuve sentada en una banca intentando representar, este, por lo menos, a los trabajadores que nos habían votado para. para que estemos en ese lugar defendiendo los intereses de ellos. Uh -huh. Creo que hicimos los máximos esfuerzos o hice en este sentido para representarlos de la mejor manera posible. Uh -huh. eh, es, es, eh, es complicado en un parlamento burgués meter ahí una cuña, ¿no? Es complicado. Es, muy sí, complicado. Ya lo decía, decía Marcos. <laughs> amargada, en casa. Y sí, claro. Pero bueno, me sostenía también la, la, el concepto general de saber que a eso íbamos. Más y, vale. y ese lugar era eso. Y ya no era lo, dijo, otra cosa. lo dijo Lenín, había que en su momento, no renieguen de los parlamentos burgueses, tenemos que meternos donde nos den cabida. Así es, pero además creo que nosotros hemos hecho un balance positivo de la uh -huh. gestión porque logramos no solo incomodarlos a ellos y denunciar las cuestiones que a nuestro criterio estaban mal, uh -huh. sino que además pudimos... Poner la banca a disposición de las distintas luchas. Sí, pero sí. además. Ustedes rotaron los diputados. Es bueno que sepa la gente que ustedes rotaron y ahora también rotan de nuevo. Y ahora vamos ¿no? a rotar. Es sí. un año cada uno. ¿no? ¿Por qué no nos contás un poco para la gente que está sí, escuchando? Eh, eh, este año avanzamos, logramos sí. dos diputados. ¿sí? Dos diputados, sí. Y vamos a rotar en una de las bancas. Ajá. Raúl Godoy va a estar una banca completa los cuatro años. Ajá. Y eh, Patricia Jure va a estar los dos primeros años de la segunda banca y yo voy a estar los dos últimos años de la gestión. Ah, mira qué bueno. Este, y, no, y yo te decía que no solo, digamos, pudimos poner la banca a disposición de las luchas y hacer lo que habíamos comprometido a hacer, derrotar, de cobrar lo mismo que en nuestro lugar de trabajo, sino que además los medios este, eh, de comunicación han tenido que, incluso hasta hace pocos días atrás, reconocer que el año pasado no solo que la, una de las pocas diputadas que no faltó a ninguna de las sesiones fui yo. Sí, sí, está ahí en el, en el historial. Sí, sino que además fui una de las tres que más trabajo legislativo hizo. Uh -huh. Además de todo lo que vos ya sabes Tony, porque sos amiga, amigo mío en el Facebook, uh -huh. nosotros tenemos, hemos hecho un trabajo que el año sí, pasado sí. creo que no tuve tiempo de respirar. Sí. Este, pero bueno,. Eh, con todo lo que significó eso y con todo el esfuerzo, fue un gran aprendizaje para mí, ¿no? Aprendí sí, sí. a conocer más al enemigo. Uh -huh. No, porque, no, más vale. Porque lo tuve enfrente, porque pude ver sus maniobras, sus dilaciones, sus, sus, este, su ideología a fondo aplicada ahí, concretamente y sus cotidianamente. Sus entongues. Sí, sí, sí. No, más vale. las cuestiones que te asqueaban. Sí, sí. ¿no? Bueno, acá no, sabés si, no, no sé si lo sabes pero a partir de, vos fíjate de este programa, eh, una mujer, Inés Bertoya, se animó después de un año y medio de haber sido acosada sexualmente por un, el secretario general de la fruta eh, y actual eh, diputado, y ahora nuevamente eh, lo va a hacer por el, por el partido gobernante, eh, se animó después de un año y medio a hablar de eso, una persona que ya tiene antecedentes de haber maltratado. A su ex mujer. Y entonces yo lo que decía, ¿no es cierto? Porque habrá que hacer algo. Si esto hubiese ocurrido en Neuquén, tengo mis dudas que ese diputado pudiese asumir. Exactamente. <laughs> en esas cosas, viste, me agarra la neuquinidad. En otras cosas, mi origen de Río Negro, viste, me tira. Pero en eso, en eso viste todavía hay cosas que hay que trabajar a fondo porque es como que naturalizamos, ¿viste? La mujer golpeada es una histérica, ¿viste? Todo eso, todo eso hay que trabajarlo y está bueno desde una por eso digo que lo ideológico es importante y sostenerlo, ¿no? Está Así bueno, es. está bueno. Y ahora entonces eh, volviste al aula. Ahora volví al aula, estoy dando clases, tengo sexto y séptimo grado, Ajá. y el año próximo también estaré dando clases. Dentro Ajá. de dos años más, dos años y medio, rotaré en la banca cuando la deje Patricia Jure y yo asuma este, ese lugar, de nuevo para defender ¿no? está los bueno. derechos nuestros. Bueno, bueno, vos sabés que siempre es un placer eh, hablar con vos, ¿eh? sabés cuánto te quiero, te respeto. Bueno, Tony, ¿Eh? muchas gracias a vos eh, También este, eh, para mí es un placer Y es eh, digamos, bueno bueno tener estos espacios ¿no? uh -huh. Vos sabés que para nosotros es muy difícil salir en los medios sí, sí. También el año pasado nos ganamos un espacio en los medios Porque justamente con nuestra actividad este, no, les medios, no, no les quedaba otra que convocarnos y, y hacernos notas Sí, sí, eh, sí, sí. Eh. viste que uno avanza por, este, por caricias o patada en el trasero O sea, de un modo u otro avanza uno Así es bueno, bueno eh, muchas gracias, Tony. Un a saludo vos. a vos y a toda la audiencia. Bueno, gracias, Angélica. Adiós. Estemos en contacto, es eh, un cariño. Ha sido la, la ex legisladora que ahora asume dentro de poquito de eh, tiempo, como dijo Angélica Lagunas, docente, está trabajando. Eh, me consta que trabaja, está en el aula. Está interesante esto que hace el, el, el Frente de Izquierda, que van rotando, ¿no es cierto? Un año o dos cada uno. Eh, Raúl Godoy. Eh, histórico dirigente de la de la toma de la fábrica de, de Sanón, ahora Facimpat, y vos también conoces mi postura, es decir, en el sentido de que el, 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 el pretender intentar, ¿no es cierto?, de, como decía Angélica, en ese ámbito poner eh, un mojón es complicado, sobre todo porque vivimos en un modo de producción capitalista y entonces Hacerlo en determinado lugar es complicado si no cambiamos toda una estructura social. Pero para eso tenemos que preguntarnos si realmente queremos cambiar. Pero yo quería charlar con ella porque ella está ahí desde hace muchos años. Y habíamos hablado ayer sobre la preocupación de que si había algunos adultos que habían intervenido, intervenido en el sentido de a través del tiempo, en este. en propiciar y profundizar la persecución con contra esta chiquita que se suicidó por ser lesbiana, más allá de otras cosas que podemos ignorar en su familia, bueno, no tiene que quedar y tiene que ser inclusive un caso testigo, un antes y un después. ¿Porque se suicidan chicas y chicos? Sí. ¿Va en aumento? Sí. Pero de ahí, y que se agarran a trompadas los pibes y se agarran las pibas, sí. Pero de un suicidio propiciado por un acoso, por su orientación sexual no es un hecho más y tenemos que ir a fondo, al menos de mi parte yo quiero ir a fondo sobre esto, ¿sí? Bueno, vamos a la música y luego continuamos ya en la parte final, no sin antes reiterar el agradecimiento eh, a Caro, y a Ernesto, espero haber satisfecho la respuesta y si no, está el teléfono para charlarlo, ¿sí? y tienen la total y absoluta libertad para que intercambiemos este, pensamientos al 478-3568. Quedan 12-13 minutos de programa, así que con gusto, pero espero haber eh, cumplido primero con leer textualmente la opinión que tienen ustedes respecto a mi opinión y está fantástico, es la única manera de poder construir, es la única manera. Sí, bueno, ya volvemos. Dijiste que ibas a tratar de no. Poco. Dijiste que vas a dejar de querer lo que quieren los otros Dijiste que a fuerza de temple se duele al otro

Estanilau Zuleta nació en Medellín el 3 de febrero de 1935 y falleció en Cali el 17 de febrero. Mira vos, el mismo mes que nació, de 1990. Filósofo, escritor, pedagogo colombiano. Una de sus interesantes cosas, por ejemplo, hay una, una introducción a uno de sus textos. Titulado El elogio de la dificultad, el elogio de la dificultad, que lo escribe precisamente una colega colombiana, María Elvira Bonilla, y dice así: Las nuevas generaciones muy poco deben saber sobre Estanislao Zuleta, quien para muchos fue el pensador del siglo XX. Su biografía, La rebelión de un burgués, es fascinante. Provocador y original, creía que no es la verdad. Lo que nos hará libre, sino la libertad la que nos hace verdaderos. Libertad para pensar, para disentir, para cuestionar y finalmente para actuar acorde con las convicciones, los principios y el respeto por la diferencia, sin dejarse apabullar por oscurantismos ni fanatismos ideológicos de ninguna calaña. Fue un batallador contra el miedo, contra las amenazas. Y el látigo de los poderosos, viniere de donde viniere. Y entonces invitaba a eso, a vivir sin miedo. Un desafío, una tarea nada fácil. Porque el poder intimida, arruga, amedrenta, acobarda. Y confrontarlo es un acto solitario e incomprendido. Porque el llamado suele ser más bien a defenderse acomodándose. Pues a eso invitaba a Zuleta. Y también a afrontar con entereza las dificultades. Y ese fue precisamente el tema que escogió como eje de su reflexión en el discurso con el que recibió a regañadientes y refunfuñando en contravía de lo que más odiaba: la pantalla y el oropel, no, el doctorado honoris causa que le otorgó en 1980 la Universidad del Valle, donde además existe la cátedra Estanislao Zuleta. Su vida de autodidacta lo había llevado a desarrollar una franca inflamación a las prácticas del aprendizaje formal. Le estorbaban las aulas, las cátedras, las calificaciones y ni qué decir del autoritarismo profesoral. Fueron las inevitables urgencias pecuniarias las que lo forzaron a aceptar el título para asegurarse un ingreso mejor y entonces aprovechó la ocasión para sacudir el auditorio con su elogio de la dificultad. Suenan extrañas sus palabras en un tiempo en que impera la búsqueda por la vida fácil como un valor a resaltar, donde se aplaude el logro final sin importar los medios, los resultados efímeros y rápidos, sin los ideales que deben regir toda búsqueda. Zuleta dejó claro su repudio a los paraísos artificiales de felicidad, de mentiras construidos con la publicidad y la televisión. Su llamada a la vida luchada dijo, su llamado, perdón, en vez de desear una sociedad en la que sea realizable y necesario trabajar arduamente para hacer efectivas nuestras posibilidades, deseamos un mundo de satisfacción, una monstruosa sala cuna de abundancia pasivamente recibida. En lugar de desear una filosofía llena de incógnitas y preguntas abiertas, Queremos poseer una doctrina global, capaz de dar cuenta de todo, revelada por espíritus que nunca han existido o por caudillos que, desgraciadamente, sí han existido. Vivió lejos del bochorno superficial que tanto aletarga en este tiempo y que invita con sutil perseverancia a borrar a personajes como Estanislao Zuleta para no mencionar otros tantos inconformes contemporáneos. Murió en Cali, 66 años, acorralado por todo aquello contra lo que luchó, la sociedad establecida, los imperativos de su tiempo, los afectos asfixiantes, arropadores y su propia neurosis que lo puso a mirar más allá de lo que podía. Sin temerle nunca, eso sí, a la dificultad, y al sagrado derecho a disentir. Qué bueno esto, porque siempre hablamos de, la, de disentir, siempre expresamos esta necesidad de disentir, de propiciar el disenso, pero un disenso en el respeto, porque siempre tenemos ese inconveniente. Denostamos al que está enfrente porque es morocho, porque es rubio, porque es flaco, porque es gordo, porque es ca, porque es radical, porque es marxista, porque es boliviano, porque es chileno, porque es correntino, porque es tucumano, por lo que sea. Nunca vamos al fondo que somos seres humanos que estamos atravesados por necesidades comunes. Entonces está bueno porque uno a veces se siente más solo que Pinochet en el Día del Amigo. Está bueno traer, porque la mayoría seguramente nunca lo habrá escuchado, que existió un hombre llamado Estanislao Zuleta. Las docentes y los docentes saben quién era, porque fue precisamente un filósofo, escritor y pedagogo colombiano. Porque solamente de Colombia que conocemos, García Márquez, pero también, aparte de Paulo Freire, también teníamos este, este tipo de personajes que luchaban contra el orden dominante. Por eso. Se sabe muy poco de él, porque hay una tendencia a olvidar, sobre todo los que provocan, los que permanentemente propician la libertad para pensar, para disentir, para cuestionar y para actuar según las convicciones, los principios y el respeto por la diferencia, sin dejarse apabullar, obviamente, por oscurantismo ni fanatismos ideológicos de ninguna calaña. Para eso es bueno. Para eso precisamente es importante el disenso, ¿sí? Así que por eso yo reitero, reitero, el agradecimiento. Eh, no vamos, me parece, a llegar a, a leer eh, a ver si tengo tiempo. Si tengo tiempo, esto que me decía Caro y Ernesto, a ver, porque me parece que vale la pena, ¿sí? Antes de ir al cierre, de lo que estábamos hablando recién. Eh, a ver. Dice, está bien, cada uno tiene su pensamiento. Me estoy refiriendo a un WhatsApp que recibo de Caro y Ernesto, que nos escuchan siempre. Lo del Papa se lo mencionamos porque creemos que en todos los medios de comunicación se lo critica y se le da poco apoyo desde donde él es y queramos o no nos representa como argentino en el mundo, independientemente de la fe que profese cada uno. No recordamos que se haya criticado tanto a sus precesores. Yo sí, de hecho, a Ratzinger, al nazi, a Ratzinger, por favor. Por favor. ¿Y al polaco? Boitila. En cuanto a la chica lesbiana, si quiere abordar el tema desde Pichón Rivier, que es de nuestro conocimiento, que usted apoya sus ideas, me gusta, me gusta, trabajo un poco en la psicología social, ¿sí? Bueno, se puede ver a la chica como claro ejemplo de chivo emisario, coincido, dentro de la sociedad, donde se depositó muchos aspectos negativos de la sociedad y llevó a que ella actúe de esa manera. Es una manera más profunda de abordar el tema, ya que terminamos, sí o sí, cuestionándonos nuestros valores como sociedad. Nuevamente expresarle nuestro pensamiento y decirle que seguimos escuchándolo. Y yo facilitándoles cuando ustedes quieran realmente las opiniones. Uno que vino, de, ignoro la edad de ustedes, pero uno que vino de las épocas oscuras donde nos perseguían por pensar de la autocensura y la censura, la represión, el castigo, el escarnio por pensar las ideas y expresarlas, es un bálsamo, es un bálsamo, un néctar, que ustedes escriban y se contacten con nosotros. Les mando un abrazo, ¿sí? Les mando un abrazo y mi agradecimiento. Y hasta acá llegamos. Esto no fue un viaje a las estrellas. Aquí culmina el grito del silencio. En los controles, mi compañera, la responsable de que todo salga bien, la dueña de los dedos mágicos que nos pone al aire, a mi carril. Quien te habla, Tony Miglianelli, volveremos mañana a partir de las 14 en esto que proponemos sea un puente, un sendero donde transitemos juntos buscando una mejoría en nuestra pobre calidad de vida. Gracias por estar allá, gracias por permitirnos entrar en vuestras orejas, gracias por compartir vuestro pensamiento. Eternamente agradecido. Y al menos, y en este disenso, provocador, si vos querés, mi postura, ya sabes cuál es. Yo no creo que haya algo más que esto que es hermoso y es finito, no infinito. Por consiguiente, decíle a quienes los querés, que los amás mucho, a los que le tenés bronca, mandarlos al carajo, evitarte tomar homeoprasol o lanzopral. Carpendien, vive el día y nos reencontramos mañana. Chao, que la pasen bien.